podemos considerar la etapa histórica comprendida entre mediados del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial como el periodo de eclosión del imperialismo, originado por la búsqueda de materias primas y comercios por parte de los países industrializados por todo el planeta. Las antiguas potencias coloniales que habían surgido durante la Edad Moderna, estas siendo España, Francia, Portugal, Holanda e Inglaterra, se comportan de manera diferente de acuerdo con su grado de industrialización, bien ampliando sus imperios o bien perdiéndolos, como es el caso de España. Ante la pérdida del Imperio Español en América y a modo de mantener el prestigio, se llevan a cabo nuevas aventuras coloniales, como es la de Marruecos, que destapará la farsa del imperialismo y del sistema de Tratamos, pues, un tema sobre la crisis colonial provocada por la pérdida del Imperio Español en América. Que hundirá el país. Cuba fue descubierta en 1492 durante el primer viaje de Colón a América y fue conquistada por Diego Velázquez. Cuba proporcionaba azúcar y tabaco a España desde el siglo XVI. Este comercio fue monopolizado a partir del siglo XVIII por la Real Compañía de Comercio de La Habana. A la vez que España exportaba tabaco y azúcar de la isla, aprovechaba para comerciar con trigo castellano y textil catalán. Sin embargo, la burguesía de las islas buscaba un mercado más dinámico y moderno, el cual encontró en Estados Unidos. Cuba comenzó a vender productos a Estados Unidos y Estados Unidos comenzó a venderle productos a las islas sujetos a un fuerte arancel, pues España era un mercado cautivo. Esto genera el descontento de los estadounidenses que no pueden vender sus productos y de las personas de la isla que han de comprar los productos a precios más caros. Cuba logró independizarse a raíz de tres guerras: la Guerra Larga, la Guerra Chiquita y la definitiva Guerra de Independencia. Procederemos a hablar de la Guerra Larga. En 1868, tras el llamado Grito de Guerra, comienza la sublevación independentista, liderada por Céspedes, Gómez y Maceo, animada por los hacendados criollos y apoyada por la población que creía que iba a ser posible la abolición de la esclavitud. Su foco principal se encontró al este de la isla, la mitad más pobre. En 1869, Céspedes es nombrado presidente de la Primera República Cubana y libera a los esclavos de la zona rebelde. Mientras que en España se libraba una guerra ideológica entre abolicionistas y antiabolicionistas de la esclavitud, el Ejército Libertador se mantenía dividido, lo que permite la primera victoria del Ejército Español sobre los independentistas. Tras múltiples conflictos al mando del general Martínez Campos, que pretendía conseguir la pacificación, se firma la Paz de Zanjón. Entre 1879 y 1880, un sector minoritario de guerrilleros continuará la guerra, liderados por Maceo. Esta guerra será de escasa significación y obligará al general Maceo a exiliarse. Sin embargo, la ceguera de Cánovas permitirá la definitiva independencia de esta isla. España y Cuba se ven sumergidas por una profunda crisis debido a las dos anteriores guerras. Estados Unidos ve su oportunidad para invertir en los mercados con visiones de comercio. Ante el temor de un nuevo colonialismo por parte de Estados Unidos, surgen nuevos movimientos independentistas liderados por José Martí. El escritor cubano José Martí funda en 1892 desde Nueva York el Partido Revolucionario Cubano, mientras se prepara para la definitiva Guerra de Independencia. Mientras tanto, en España, Sagasta intenta abolir la esclavitud,
pero las cortes no le permiten hacer reformas más progresistas en las islas. España mantiene fuertes aranceles sobre el mercado americano. McKinley, presidente de Estados Unidos, amenaza con cerrar las puertas al mercado del azúcar y el tabaco. En 1895 estalla la rebelión independentista, tras el llamado Grito de Baire. Comienza en la parte oriental de la isla y es extendido hasta la parte occidental con el apoyo de los guerrilleros que habían cogido experiencia durante las anteriores guerras. Durante este conflicto muere trágicamente José Martí. Cánovas sustituye al general Martínez Campos en 1896 por el general Baylor, con 140.000 hombres. Este practica severos sistemas de represión, como el de tierra quemada o el de aislamientos de las tropas rebeldes a los campesinos. Estos se consideran los primeros campos de concentración. Con la paz de Zanjón se había otorgado cierta autonomía a la isla. A la muerte de Cánovas, Sagasta amplía esta autonomía en noviembre de 1897. Ante la debilidad de España, Estados Unidos se anima a intervenir en la guerra. En 1898, manda al acorazado Maine a la bahía de La Habana. El 15 de febrero de este mismo año, el acorazado explota y la prensa estadounidense, por intereses económicos, culpa a España. Estados Unidos declara la guerra a España. Esta guerra hispano-norteamericana tendrá lugar en Cuba y Filipinas. Este conflicto termina con la rendición de España firmando la Paz de París, mediante la cual le otorga a Estados Unidos la pertenencia de la isla cubana.